¿Cómo les va? Un nuevo programa a toda costa, hoy desde la ciudad de Rosario y junto a nuestro río Paraná. Programa distinto donde vamos a recordar una modalidad que hemos incorporado estos últimos años de documentales de un destino. Vamos a comenzar con la provincia de Salta y las ruinas de Tastil, una verdadera joya arqueológica de nuestro país. Salimos de la ciudad de Salta por la Ruta Nacional 51 y a tan solo 35 kilómetros pasamos por Campo Quijano, portal de ingreso a la cordillera de los Andes por la Quebrada del Toro en el llamado Corredor Turístico de la Puna Salteña. Comienza el camino de tierra y sin duda los mejores paisajes que nos van a llevar a cruzar el río Toro y las vías del tren en varias oportunidades. Rápidamente nos encontramos con la primera gran obra de ingeniería, el Viaducto del Toro, una de las estructuras más grandes, la segunda en tamaño e importancia del Ferrocarril General Belgrano, en su ramal C14, línea Salta-Antofagasta, o mucho más conocido como el Tren de las Nubes. Esta ruta, cuyo destino más conocido es San Antonio de los Cobres, solo tiene 30 kilómetros de tierra en esta primera parte y luego vuelve a un excelente pavimento. Pasa por los pueblitos de El Alisal, a 1.775 metros sobre el nivel del mar, Chorrillos, a 2.111, Ingeniero Mauri, a 2.360, Gobernador Sola, a 2.556, y Puerta de Tastil, a 2.675 metros sobre el nivel del mar. El Tren a las Nubes tuvo su primer proyecto en 1889, pero diferencias importantes por el recorrido atrasaron el comienzo de las obras hasta 1921, dado que unos querían que fuera por la Quebrada de Humahuaca y otros por el actual recorrido. El ingeniero Richard Maury fue quien llevó adelante esta importante empresa que, debido a sus problemas técnicos, climáticos y sucesivos golpes militares, sufrió atrasos que permitieron su inauguración recién el 17 de enero de 1948. Luego de recorrer 100 kilómetros desde Salta, que está a 1.180 metros sobre el nivel del mar, llegamos a Santa Rosa de Tastil, a los 3.110 metros, pueblito de 25 habitantes, donde se destaca la Capilla de Santa Rosa de Lima y el Museo Regional Moisés Serpa, donde hay cerámicas, máscaras, tejidos e hilados que nos muestran las actividades y cultura de quienes habitaron el sitio arqueológico de Tastil. El museo y las ruinas se pueden visitar todos los días de 9 a 17 horas. A pocos metros y unos 250 metros más alto se encuentran las ruinas de Tastil, población que tuvo su máximo apogeo entre los años 1200 y 1400 de nuestra era, llegando a tener unos 3.000 habitantes entre el pueblo y la zona perimetral. Esto lo ubica como uno de los asentamientos permanentes preincaico más importantes de nuestro continente. Recordemos que Machu Picchu, en Perú, es de 1438. En estas ruinas se puede observar el tipo de construcción concéntrica, con calles sobreelevadas, plazas, espacios comunes, patios y viviendas,
todas hechas con piedras superpuestas. En la actualidad, se encontraron 440 viviendas y un total de 1.160 recintos de piedra, dentro de los cuales hay corrales, terrazas para cultivo, quinoa y maíz, lugares de culto y enterramiento y depósitos, cubriendo un total de 12 hectáreas. Una duda importante es de dónde obtenían el agua. No hay huellas de ningún tipo de forma de almacenamiento o traslado, y las muy pocas vertientes o cursos de agua están muy lejos y no son permanentes. Esta zona de la Quebrada del Toro, de clima muy seco, árido, frío y ventoso, es el contacto occidental de la Puna de Atacama con los valles calchaquíes. Taxtil significa piedra sonora y fue habitada por la etnia atacameños, quienes la abandonaron a fines del siglo XV, años antes de la llegada de los españoles. No hay ningún indicio o vestigio de enfrentamientos, batallas o guerras que justifiquen el enigma del abandono de tan importante ciudad. En los campos alrededor de las ruinas se encuentran petroglifos con formas y figuras que aumentan las dudas del mensaje que nos quisieron dejar. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. En el trabajo, en la cancha, de viaje o en la escuela, comelos donde quieras. Individuales, frescura y calidad en sándwiches envasados. Encontralos en kioscos y estaciones de servicio de todo el país. Individuales, comelos donde quieras. Al Trailers. Trailers para embarcaciones, motos, cuadriciclos y cargas generales. Remolques para auxilio mecánico, grupos electrógenos y tipo food trucks para emprendimientos gastronómicos. Modelos homologados y patentables con seguridad para circular reglamentariamente. Enganches para vehículos nacionales e importados. All Trailers. Envíos a todo el país. Se acerca el verano y ya sabes dónde pasarlo. Vamos a pasarla bien. En Rosario, Balneario La Florida. Shows, juegos, fútbol, beach volley. Si hablamos de verano, hablamos de La Florida. En Rosario, Balneario La Florida. FlyB, publicidad portátil. Gazebos, carpas estrella, fly banners, vallas 3D, mangas de viento. FlyB, publicidad portátil. Envíos a todo el país. Baterías Centella. La línea más completa de baterías náuticas y automotor. Producción modelo con certificaciones nacionales e internacionales. Servicio personalizado para tu vehículo o embarcación. Baterías Centella. Potencia real garantizada. Neumáticos del Ménico. El mejor servicio para tu vehículo y la seguridad de tus viajes. En Rosario, Neumáticos del Ménico. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. ASTEM Buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM AUTEC. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Yo me fui como los ríos de abajo de la vida.
Segundo bloque de este programa especial de A Toda Costa, con documentales que hemos hecho con nuestras propias cámaras. Nos volvemos a la cordillera de los Andes. Vamos a recordar este documental que hicimos en la localidad de Chilecito, del cablecarril más largo del mundo. Un documental largo, muy especial, pero que nos da una magnitud de lo que se vivió a principios del siglo pasado en nuestro país. En el centro noroeste de la provincia de La Rioja se encuentra el Valle de Antinaco, entre las sierras del Velasco, al este, y las del Famatina, al oeste. En esta región habitaban los diaguitas, quienes, dentro de sus actividades, recolectaban oro y plata del Famatina en la época prehispánica, hasta la llegada de los incas, quienes los esclavizaron, iniciando una verdadera explotación. A principios del siglo XVIII, incursionaron por esta zona los primeros españoles y fue el colonizador Domingo de Castro Bazán quien, atraído por las noticias del oro, funda el 19 de febrero de 1715 el paraje Santa Rita, años después rebautizada como Villa Argentina y finalmente en el siglo XIX como Chilecito, debido a la gran presencia de mineros trasandinos en la creciente explotación aurífera. Durante esos años, la minería atrajo a los jesuitas hasta que fueron expulsados en 1767 por la corona española, también mexicanos y antes de 1880, ingleses, quienes apoyados en las tecnologías de la revolución industrial, vieron la posibilidad de la explotación masiva de oro y plata del Famatina. Aunque en 1890 llegó el ferrocarril General Belgrano a Chilecito, faltaba resolver el gran escollo que era transportar el material en bruto desde las excavaciones a más de 4.600 metros de altura y que significaban cerca de 100 kilómetros por caminos muy escarpados. Fue así que se encaró a principios del siglo XX una de las obras de ingeniería más grandes del mundo, el cablecarril de 35 kilómetros de extensión, que en línea recta y salvando un desnivel de 3.528 metros de altura, unía Chilecito con la mina La Mexicana. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca y por la gestión del doctor Joaquín B. González, se hizo un llamado a licitación internacional el 4 de enero de 1902, siendo adjudicada la obra a la constructora Adolf Bleichert y compañía de Alemania el 31 de julio del mismo año por un valor de 217.988 pesos oro, financiados por el Banco de la Nación Argentina. Las obras comenzaron en febrero de 1903 con una fuerza laboral de unas 1.600 personas, asistidas por unas 600 mulas de carga para los materiales y poco más de 90 burros para traslado de alimentos y leña. Todas las partes estructurales de esta obra fueron divididas en piezas no mayores a 150 kilos para su traslado. El proyecto incluía 9 estaciones de transferencia unidas por 262 torres con alturas desde 3 a 55 metros de altura, un túnel de 159 metros de largo por cuyo interior pasaba el cablecarril entre las estaciones 4 y 5, 2 viaductos y 16 estaciones de anclaje y tensión. Yendo y viniendo, cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. La estación 1 está en Chilecito junto al ferrocarril, a una altura de 1.075 metros sobre el nivel del mar,
La número 2, el Durazno, está a 1.539 metros y es la estación de transferencia a donde se enviaba el material que bajaba en bruto a la zona industrial llamada Santa Fiorentina. Luego la estación 3, el Parrón, a 1.974. La 4, Siete Cuestas o Rodeo de las Vacas, a 2.539 metros. Y la quinta, Cueva de Romero, a 2.689 metros, completando la primera etapa que fueron inauguradas en julio de 1904. Luego, la estación 6, El Cielito, a 3.244, la 7, Calderita Nueva o Cueva de Illanes, a 3.910, la 8, Los Vallos, a 4.371, y por último, y completando los 35 kilómetros de recorrido, la 9, La Mexicana, a 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar. El nido en las nubes, viento que pasa, ah, el nido en las nubes es amigo, de nubes y de aire es el nido. En la última fase de la construcción, el ejército argentino facilitó 200 mulas de su cuerpo de artillería de montaña, llegando a ocupar en esta época unos 1.000 animales de carga. El sistema motriz era impulsado por grandes calderas alimentadas a leña, que producían vapor de agua que se acumulaba en un complejo sistema de cisternas y cañerías que se nutrían de los deshielos y las vertientes. Las vagonetas se deslizaban sobre un cable sostén de 32 milímetros de diámetro, traccionadas por otro de 23 milímetros. La mayoría son granelas y volcables para depositar por gravedad el material transportado en una tolva, pero también hay para traslado de personal, tipo plataforma y graseras, con las cuales se hacía el mantenimiento a lo largo del recorrido. La obra fue completada e inaugurada en diciembre de 1905, pasando a ser el cablecarril más largo del mundo. Las líneas telefónicas, por la cual se comunican las estaciones, fue pionera en cuanto a sistemas de comunicaciones en nuestro país. Conociendo más detalles de esta obra en números, se utilizaron 140.000 metros de cables de acero, más de 10 millones de remaches para unir las piezas estructurales. La máxima separación entre torres es de 608 metros entre las estaciones 6 y 7, y la máxima altura que hay entre una vagoneta y el suelo es de 450 metros. La carga máxima de transporte es de 400 toneladas diarias. El recorrido total de los 35 kilómetros demandaba 4 horas y hemos encontrado latas de 20 litros de grasa vacuna de hueso caracú producida por el frigorífico Swift en Villa Gobernador Gálvez que se usaban en los cables. El nido en las nubes, viento que pasa. El primer concesionario de la explotación fue la empresa inglesa Famatin Development y Compañía. En el establecimiento de Santa Fiorentina trabajaban en el lavado de oro, plata y cobre 2.500 operarios que también moldeaban los lingotes. El primer concesionario inglés se fue a fines de 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, quedando toda la explotación a cargo del Banco de la Nación Argentina, quien, unos años antes, había abierto en Chilecito la primer sucursal del interior del país. Nuevas licitaciones trajeron a un consorcio anglo-francés, quienes trabajaron en el yacimiento hasta 1926, cuando presentaron una quiebra, abandonaron todo y dieron una excusa impecable. Los costos de producción superaban el precio de comercialización. Dejaron deudas, desocupación, contaminación y negocios turbios
sin muchas explicaciones. Tus niveles, ahora te veo triste, lastimada, abandonada, sin nada, solo recuerdos. Pero allí está el almita Ponce, elevando una plegaria por todos los que dejaron su vida en ti. Durante muchos años, los viejos operarios de las estaciones lo ponían en marcha una vez por temporada para mantener activa la maquinaria y la ilusión de un pueblo que no quería renunciar a su máxima obra y el emblema de la ciudad. Esta obra fue tan imponente que hasta el cine argentino en su época de esplendor estuvo presente con sus cámaras en los años 1953 y 54, filmando la película El hombre que debía una muerte, dirigida por Mario Soffici, con las actuaciones de Amelia Bence y Carlos Cores, estrenada el 24 de marzo de 1955. Decile al doctor Ontiveros que no nos espere, que nos vamos a Marguerite. Descuide. ¿Asusta que vayamos abajo dentro de esto? Con vos y con la borrachera que tengo, nada me asusta. Parece que volamos. Si tuviera que elegir un minuto de mi vida para que se aterrizara, sería este. En 1982, por decreto número 999, fue declarado Monumento Histórico Nacional, atesorando en cada una de sus lugares una parte importante de una era de esplendor de una ciudad, una región y un país que crecía para estar entre los principales del mundo. Hoy es un importante atractivo turístico en el cual han invertido el municipio y la provincia, permitiendo una accesibilidad muy importante a la Estación 2 y próximamente a la 3, con una puesta en valor de las instalaciones, con información, baños, cartelera y miradores apropiados. Para los más audaces, se puede subir en vehículos 4x4 en excursiones que van por el antiguo camino escarpado, pasando por el cañón de Ocre y llevando a las estaciones 8 y 9 y a la mina La Mexicana, a los 4.600 metros de altura del Famatina. Una experiencia única e inolvidable que, sin dudas, hay que completar con la visita a la Estación 1 y su museo, donde se puede observar verdaderas joyas de un pasado dorado, con adelantos tecnológicos que tardaron mucho en estar en el resto del país. Cuenta con servicio de guías muy bueno, en su mayoría descendientes de quienes trabajaron e hicieron esta obra posible, que saben transmitir con esa pertenencia y que les da su pasado la verdadera magnitud de lo que sigue siendo hoy una verdadera maravilla del cablecarril más largo del mundo, que es de Chilecito, es de ellos, es nuestro. Un Famatina de luz llevo en mi guitarra para mi niña de Chilecito, ojito de acequia y uva, mi samba yo le he venido a cantar. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa A Toda Costa, un programa especial, un estilo distinto, documentales de nuestros destinos turísticos. Usted puede llegar con su vehículo en una excursión a cualquiera de estos lugares que hemos visitado con nuestras cámaras. Pasamos por lugares ancestrales,
lugares con muchísima historia en el crecimiento de nuestro país. Hasta la semana que viene con mucho más turismo en primera persona, a toda costa. Hasta la próxima. Se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores de cama. Lo que se derrame al río, en su sangre quedará.